Estáis en la escuela de música.net y este es el curso de guitarra acústica para principiantes. Un curso gratuito que está diseñado para que aprendamos paso a paso y por nosotros mismos todo lo que necesitamos saber para tocar este instrumento. Y recuerda suscribirte. Hola, ¿qué tal? Soy Xavi, estáis en la escuela de música.net, curso de guitarra acústica para principiantes, lección número 11. Una lección muy interesante. Vamos a ver por qué. Vamos a trabajar los acordes. Así que, bien, ya sabéis que estos cursos son gratuitos, son de libre acceso para todo el mundo y que podéis suscribiros mediante correo electrónico a la escuela de música.net@gmail.com y así recibiréis por correo todas las actualizaciones de nuevos cursos y nuevas lecciones gratuitas que vayan saliendo. En esta lección vamos a hablar de la técnica de los acordes, ¿no? Algunas personas me habéis escrito, muchas gracias por cierto a todos los que me escribís y haciendo comentarios y pidiendo cosas y contándome historias. Estáis muy ilusionados con el curso y yo también estoy muy ilusionado de que estáis tan contentos y que me estéis siguiendo además de todo el mundo, porque no solo de España, sino en toda América del Sur, México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, un abrazo muy grande para toda la comunidad hispanohablante de Estados Unidos. Entonces, técnica de acordes, me han dicho, oye, es que no consigo cambiar, es que tengo dificultades, no, claro, ¿qué ocurre? Que esto requiere un tiempo. Estudiar música es una labor donde hay que estudiar todos los días, aunque sea un poquito, y acumular muchas horas de estudio, tampoco tantas, no son 10 años, pero por lo menos un año sí que vamos a tener que estudiar para tener unos resultados buenos. Entonces las primeras semanas, los primeros meses seguramente van a ser de, al principio, pues con mucha paciencia y con mucha con dedicación y sin desanimarse. Yo los acordes que os he ido enseñando van de más fácil a menos fácil. Por ejemplo, los primeros que vimos fue el Mi menor y el La 7, que son dos acordes que al tener solo dos dedos son más fáciles de tocar. Bien, aparte son acordes que suenan muy bien juntos. Es lo que llamamos una combinación de acordes, ¿no? Cómo combinar los acordes entre sí. Esta es una buena combinación. Luego aprendimos Mi mayor, La menor, combinaciones que podemos practicar fáciles, porque este acorde, aunque lleva tres dedos, es muy similar la postura, ¿de acuerdo? De ahí pasamos a Do, por ejemplo, Re, hemos visto el Sol y hemos visto el La finalmente, que era el acorde que da un poco de guerra porque hay muy poco espacio para poner los dedos. Así que, bien, pues ir combinando los acordes. Aquí en esta lección tenemos, aparte del vídeo que estáis viendo, este otro vídeo que es técnica de acordes, cambio de postura en 5 combinaciones de acordes. ¿De acuerdo? Así que veremos 5 combinaciones de acordes, que son un poco más o menos las que he visto ahora. Por ejemplo, Do, La menor es una buena combinación, porque aunque el Do es un acorde que tengo que abrir los dedos y por tanto me puede resultar más incómodo, recordarle no subir el pulgar aquí detrás, porque eso lo hace más difícil. Si pongo el pulgar detrás, no encima, sino detrás, la mano abre con más facilidad. El pulgar al subir, los dedos tienden a cerrarse. Y cuando bajo el pulgar, los dedos tienden a abrirse. Esto facilitará mucho el trabajo. Más combinaciones que vamos a encontrar en este vídeo, el Re con el La menor, por ejemplo. El Re es un poquito complicadillo porque los dedos se ponen de una forma un poco inusual, y el Sol, que es un acorde que tenemos que abrir los dedos mucho. Ahora, son todas combinaciones que suenan muy bien. De hecho, podéis buscar, si os apetece, las combinaciones que más os gusten a vosotros, ¿no? Por ejemplo, un Sol Mi menor, esta la vemos también, Sol Mi menor, pero podríamos hacer Sol La menor, ¿por qué no?
Si os gusta, oye, suena bonito. Si queréis hacer combinaciones de 3, 4 o más acordes, también podéis hacerlas. Pero bueno, eso ya lo iremos estudiando poco a poco. Todos los acordes que funcionan bien juntos, ¿no? Que no siempre ocurre así. Estos que hemos aprendido en general funcionan bastante bien juntos para un poco cualquier tipo de canción. Pequeños trucos que podemos utilizar. Si tenéis una cejilla de la que ya hemos hablado, podemos utilizar la cejilla para ponerla aquí y facilitar, porque ahora resulta que de esta forma los trastes son más pequeños, están más cercanos y por tanto me permiten tocar con más facilidad. Otra cosa importante es que, como ya os había... Bueno, de hecho tengo un artículo sobre tipos de guitarra y os había comentado en ese artículo, lo podéis ver en el blog. Por favor, visitar el blog, porque mira, aquí lo tenéis, blog. En el blog tengo varios artículos. Por ejemplo, cómo afinar una guitarra, un artículo sobre la guitarra española, diferentes tipos de guitarra y cómo elegir uno, cómo comprar una guitarra, entonces, cuál es la postura correcta para sujetar la guitarra. Todo esto son cosas que, y también tenemos, creo recordar, déjame ver, sí, dos entrevistas con músicos, amigos míos, que son grandes profesionales y que hablan de la profesión musical. Así que en este artículo de diferentes tipos de guitarra y cómo elegir uno, hablaba del tema de la dificultad de encontrar una buena guitarra acústica, porque las guitarras acústicas buenas suelen ser caras, igual que una guitarra española. Por un precio económico de 100 o 150 euros ya me sirve, igual ese mismo precio aplicado en una guitarra acústica no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque la guitarra acústica tiene mucha más tensión en las cuerdas. Son cuerdas de bronce, son cuerdas de metal, son cuerdas que incluso voy a notar que voy a poner el dedo y digo, ay, cuánto me cuesta aquí apretar, ¿sabes? Se te quedan los dedos muy marcados y es muy antipático cuando una guitarra hace eso. Una forma de solventarlo, si vuestra guitarra es dura de tocar, es poner la cejilla, porque en estos trastes se hará menos dura, eso por un lado. Así que una cejilla os podría ayudar bastante en este sentido. Y la otra opción, que es un truco que, bueno, ya lo veremos más adelante, si la guitarra sigue estando muy dura, es o bien quitarle las cuerdas, no es cuerdas de guitarra eléctrica, que son más suaves, pero que no van a sonar igual, o bien bajar el tono de la guitarra, afinarla más bajo de lo normal. Esta guitarra está afinada en un tono estándar, pero la podría afinar en un tono más grave. Bien, eso ya lo veremos más adelante. Así que de momento, ya sabéis, estudiaros estas combinaciones de acordes, las que hemos visto hasta ahora. Si queréis buscaros combinaciones que os gustan, por favor, hacerlo, sed creativos. La música es un arte para las personas creativas, así que tenéis toda la libertad de inventar lo que queráis. Aquí no es como una escuela de esas donde te dicen, la lección pone esto y tenéis que tocar esto. Oye, si queréis tocar otra cosa diferente, podéis, si queréis, podéis crear vuestro propio sistema. Yo os doy una orientación, un sistema que funciona, un método progresivo y que está garantizado que va a funcionar, y si no funciona os devuelvo el dinero. Así que ya sabéis. Bien, nos vemos en la próxima lección. Mucho ánimo, ya tenemos mucho material hecho, 11 lecciones y una gran cantidad de vídeos, no recuerdo ahora exactamente cuántos, y la verdad es que tenéis material para trabajar durante varios meses, digamos. Dominar todos estos ejercicios y todos estos acordes nos supondrá realmente tener una técnica básica muy importante para luego ir desarrollándola a lo largo de los meses y los años. Recordar simplemente que si estáis viendo los vídeos a través de mi canal de YouTube, pues bueno, no digo que no, yo lo agradezco, pero el canal de YouTube, como veis, un montón de vídeos y es difícil encontrar el que os interesa. En cambio, aquí en mi página web, si vais a cursos gratuitos, los tenéis todos ordenados por cursos y por lecciones, como veis aquí, y en cada lección tenéis los diferentes vídeos que podemos ver.
más otro material adicional también, como pueden ser partituras o fotografías o lo que sea. Así que es recomendable trabajar a partir de la página web. Y suscribiros si queréis recibir mis correos electrónicos, porque en ellos os pongo al día de las novedades de la página y sobre todo os doy consejos, recomendaciones que os vendrán estupendamente para ir avanzando. Bien, nos vemos en la próxima lección, lección número 12, con nuevos conceptos y nuevas técnicas guitarrísticas. A vuestras guitarras y que nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro interés. Puedes seguir a laescuelademusica.net en Facebook, Twitter y YouTube. Y recuerda suscribirte.